Esta semana, Eddie Small tiene una divertida plática con la máxima exponente de la música mexicana, Aída Cuevas. Hola, Aída, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte aquí en Cuídate la Cámara, ahora versión pandemia. ¡Qué gusto verte, Eddie! Muchísimas gracias por la invitación. Sabes que siempre es un placer para mí saludarte y sobre todo platicar como platicas tú tan sabrosamente. Igualmente, sabes que te guardo muchísimo cariño y te tengo en mi corazón siempre. Y aparte, qué bonito está todo tu background, o sea, tu blusa, luego esta parte huicho, ¿qué es atrás que tienes? Como, no, tienes pues como algo en el respaldo. Aquí, bueno, unas telas que bordan en Hidalgo. Está precioso. Que son, bueno, me encanta. Y luego mi traje de charro por acá. Sí. Está y muy pues bonito. Tratamos de estar lo más. Muy hermoso. A la orden. Gracias, gracias. Oye, pues qué lástima que ahora sí ya no pudimos hacer este año programa como lo veníamos haciendo cada año en vivo, pero bueno, pues lo vamos a hacer vía Zoom y hay muchísimo que platicar. Sé que estás súper movida, que estás haciendo tú también de alguna manera, empiezas con un tema de conciertos virtuales y con una cantidad de planes que traes, aparte con la música de Juan Gabriel que sigues cantando y un chorro de sorpresas y también tu hija que pues ya está haciendo sus pininos también tanto en la conducción como en el tema de la cantada y luego Rodrigo así por ahí ayudándote en todo, así que yo creo que tienes muchísimo que contarnos a todos. Claro que sí, Eddie, fíjate que sí, contenta, gracias a Dios, porque hay trabajo a pesar de lo que estamos viviendo todo mundo, y luego, bueno, pues estar creando, porque si no pues te va comiendo el tiempo, y creo que sí es importante de alguna forma estar haciendo algo, porque aparte de que produces, de que creas, pues te quita la depresión de estar en confinamiento, te quita malos pensamientos, etcétera. Este año a mí me toca, gracias a Dios, celebrar 45 años cantando música ranchera. Entonces, había muchos planes. Había muchos planes desde el mes de junio, que íbamos a develar mi estatua en el Paseo de las Luminarias en Garibaldi, que tienen un lugar, pues, donde está José Alfredo Jiménez, donde está Juan Gabriel, Lola Beltrán, Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo. Y bueno, la verdad es que me halagó muchísimo el que me hayan escogido, porque pues esto se está haciendo en vida todavía, ¿no? Claro. Entonces, cuando viene todo esto de la pandemia se tuvo que detener, posponer, ¿no? También tenía ahorita una gira por Estados Unidos, empiezo en Norteamérica y luego estoy 3 meses de gira, que también se ha pospuesto para el año que viene. Pero de lo que sí pudimos rescatar fue que celebré en el Auditorio Nacional, invitado por ellos, para celebrar mis 45 años como cantante. Fue mi primer streaming, así que estaba súper nerviosa, fue en vivo. Éramos 50 personas en escena, entre músicos y bailarines, mi mariachi, mis técnicos. Fue algo muy bonito, no me esperaba de verdad la respuesta que tuve con del público, principalmente para celebrar juntos 45 años, que se dicen fácil, pero que créeme que es toda la vida, gracias a Dios, cantando esta hermosísima música mexicana. Pero pues si pareces como de 35, ¿cómo le hiciste para llegar 45? Explícamelo. Qué lindo, muchas. Explícamelo, porque muchas no lo entiendo. Qué lindo. Ay, Eddie, ¿qué te tomas? No, de veras que sí. Muchas gracias. O sea, esta mujer tiene una piel que, bueno, o sea, no tiene una arruga. Yo no sé cómo le hace. Ah, y muy guapa, de verdad, y siempre muy arreglada, porque también hay que decirlo, siempre muy arreglada, muy, muy bonita. Creo que te quieres mucho y eso es muy bueno. Más que quererme, yo quiero al público y lo respeto. Para mí, el salir maquillada, peinada, vestida con lo que yo pueda aportar, es de verdad, más que por mí, lo hago por el público. El público merece todo nuestro respeto, Eddie. Y yo lo que hago y lo que me compro y mis trajes de charro y lo que me ponga es con el afán de gustar al público. Yo sé que van a escuchar mi voz, van a oírme cantar, pero también es bonito regalarles algo, ¿no? Además de esto. Entonces, por eso es que lo hago y lo hago con todo mi cariño. Y lo de mi piel, bueno, pues es genético. Mis padres tienen
excelente. Impresionante. Y gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a Dios lo heredé. Ve tu cuello. Pues tu cuello siempre muy bien, tu pecho. No, de veras, gracias. Ni una arruga. Te lo dije todas las veces que nos hemos visto. Pero ahorita que te veo a cámara, que es muy diferente que cuando grabamos en vivo, que no estamos viendo a cámara, digo que radiante se le ve la piel. Ay, muy buena iluminación que aparte ahí traes. Yo creo que Rodrigo también te cuida. Qué lindo eres, Eddie. Te lo agradezco mucho siempre y sobre todo viniendo de ti, que eres un gurú de la moda, válgame Dios, te lo agradezco en el alma que me des este tipo de comentarios tan bonitos. Y bueno, te platicaba yo que este año, a pesar de todo lo que nos ha pasado, tuve el honor también de recibir hace un mes el bastón de mando de los pueblos indígenas, que me confieren una gran responsabilidad, pero que de verdad con todo el orgullo del mundo lo recibí. Yo creo que esto no es un premio, tú lo sabes, no es un premio ni un trofeo. No, es un honor. Es un honor totalmente porque son 25 millones de indígenas los que creen en ti, en que les ayudes, en que les apoyes. Y la verdad es que cuando yo pregunté, bueno, ¿por qué a mí? Me dijeron, porque siempre te has dedicado no nada más a cantar nuestra música, que es lo que nos representa a todo el país, sino porque siempre sales con algo artesanal, empezando por el traje de charro. Pero aparte, en mis redes siempre estoy pues, diciéndole al público, miren, vean esta hermosa artesanía, cómprenla. Hago entrevistas para mujeres indígenas. Antes de todo esto, ¿no? Entonces, pues me siento muy halagada también por esta parte, porque pues hay que trabajar duro, hay que seguir apoyando, y sobre todo nuestra artesanía mexicana, que es tan mal pagada y todavía hay personas que regatean. ¿Verdad que lo comentamos alguna vez, Eddie? Tú y yo lo comentamos, que qué dolor más grande que después de que había piezas que a veces tardaban hasta un mes en hacerse, pintadas a mano o bordadas a mano, y que llegara alguien y que con la desfachatez regateara. Entonces yo les puse un ejemplo. El otro día estábamos en una conferencia y les dije, ¿por qué ustedes no les da pena entrar y preguntar cuánto vale el café? Y que te digan que vale 50 pesos y les digas que les das 30 nada más. ¿A poco te venderían el café? ¿O por qué no te da pena ir a un supermercado y de pronto agarrar y decir que el súper que valía 2,500 pesos solamente traes 1,900 y que eso es lo que les vas a dar? Entonces, ¿por qué si no lo haces en los establecimientos? ¿Por qué si lo haces en nuestro comercio local o con nuestros indígenas? ¿Por qué de ellos si te aprovechas? Porque pues es una manera de aprovecharse. Ellos también tienen un valor por su trabajo, que de por sí lo venden muchísimo más económico de lo que vale, porque debería de valer lo que vale una pieza artística, a veces hasta inalcanzable. Verdaderamente el que se debe de sentir muy avergonzado de sí mismo es quien haya llegado a un artesano a quererle regatear. Yo creo que eso es una vergüenza. A mí me gusta mucho bordar punto de cruz. Bueno, bordaba, pero se me acabaron los ojos, no me lo vas a creer, la vista me ha fallado muchísimo gracias a eso. Yo digo, bueno, esta gente que da su alma, da sus ojos para imprimir cosas maravillosas que no cualquiera las hace y todavía me los menosprecian, pues no, hay que luchar muchísimo. Pero yo digo que hay mucha ignorancia. Apenas el miércoles me entrevistaron en un noticiero y me preguntaban de alguien, de una persona, ya saben que a mí no me gusta mucho decir nombres porque no va por el nombre sino por el hecho, pero me preguntaban que qué me parecía la burla que se había hecho de una de las tradiciones más bonitas que el Día de Muertos hacían nuestros distintos pueblos indígenas, y en particular uno que es que le pasan el de este con el humo y tal y tal. Y entonces yo agarré y digo, pues eso tiene finalmente que ser ignorancia, porque si tú agarras y te burlas o criticas de una de tus tradiciones que son tus orígenes, claro, de donde finalmente nace tu pueblo, porque tu pueblo no nace de la conquista, tu pueblo nace justamente del origen, y el origen somos indígenas. No nos confundamos, es el origen de los mexicanos y de muchos latinoamericanos. Es ser ignorante si eres mexicano y te pones a burlarte de tanto de las tradiciones como de la artesanía, como de las etnias, como de la raza, como no puedes, o de la música, no puedes, porque entonces te estás burlando de ti mismo, de tus orígenes, y te presumes ser mexicano.
o avergonzándote, ¿no? Porque a mí me ha sucedido que, por ejemplo, he viajado y tenido la fortuna de llevar mi música mexicana representando a mi país, pero que me he encontrado, por decirlo así, juniors, ¿verdad? En muchos lugares, mexicanos, y entonces son los más lindos de decir, ¡ay, viva México! Y todo, y aquí en el país con el mariachi dicen, ¡ay, qué nada! Sí. No puede ser. No hay congruencia. Cuando realmente yo creo que si es que le pudiéramos dar un significado a la palabra naco, que a mí ni me gusta, sería justamente una persona sin cultura e ignorante. Tú puedes no tener estudios académicos y puedes ser una persona brillante. Claro. Y puedes ser muy culta, porque la cultura te la da la vida, la educación, los valores, los viajes, hasta leer también, aunque te digo, claro, no tengas altos grados académicos. Así es, y bueno, es una palabra que a mí tampoco me gusta, pero que comúnmente la utilizan para denigrar, ¿no? Para denigrar a alguien, y yo también estoy de acuerdo en que deberíamos ser un poquito y sentirnos como yo siempre digo, yo me siento muy orgullosa de mis raíces. Ay, pero la gente sí está muy desubicada, Aida. Sí, y lo digo sí, también la gente en los medios. No puedo entender cómo te puedes sentir superior a alguien así o por tu color de piel, o por tu religión, o por tu condición socioeconómica. O sea, ¿en qué momento tú que te crees a ti mismo en tu fantasía que eres superior a alguien? Porque en realidad, ¿dónde está la superioridad? ¿Dónde? O sea, yo me pregunto, no existe tal, no existe esa superioridad. Es algo en la mente retorcida, claro, de la gente que no ha entendido que las cosas se hicieron para usarse y la gente se hizo para amarse. Y que no debes de usar a la gente de alguna manera, y claro, no debes de amar a las cosas. Y exacto, creo que ya es momento de hacer un stop. Y sobre todo también lo digo a la gente que tiene un micrófono y que tiene una cámara. Claro. Porque es una tristeza que, pudiendo ser un ejemplo de valor y valores, terminen por un pleito de redes sociales, sí, sacando sí, todo eso que termina agraviando a miles de millones de personas que ni la deben ni la temen en tu pleito que tengas con alguien tete a tete. ¿Me explico? Sí. No, y me ha tocado pseudos periodistas que les han recordado a su mamá con todas sus letras al público por algo que no les parece. No. Eso es, de verdad, deberían ser multados o tal vez hasta vetados, porque no puede ser que exista ese tipo de pseudos periodistas, ¿verdad? Que salgan a insultar al público porque algo no les parece. Digo, yo creo que así como a ti, a mí me han tocado malos comentarios y ¿sabes qué? Ni contestas. Dices, Dios lo bendiga. No. No, no, no. Pero es ya, que si estás sano espiritualmente no te enganchas. Claro. Al contrario, lo único que haces es tener un poco de empatía y pensar que esa persona a lo mejor está cargando una maleta llena de piedras tan pesada que ya lo venció, y al vencer y sentir toda esa opresión que tiene en su cuerpo, explota con rencor y odio. Quien realmente no vive esos círculos no se compra ni participa en esos círculos. Así es. ¿Por qué? Porque simplemente dices, ahí no pertenezco, y al contrario, claro, te deseo que te vaya bien, sí, o que tengas paz en tu vida, para que con esa paz que encuentres dejes de odiar al mundo. Sí. Porque entre más paz tengas tú, claro, menos vas a odiar a la gente. Claro, claro, ¿no? Claro. Pero sí creo que es una gran responsabilidad, y siempre lo he dicho, creo que un micrófono y una cámara son como una metralleta. Una de dos, o disparan corazones de amor, ah, qué bonito, o disparan balas de desprecio, de denigre, y que creo que quien decida tomar una cámara y un micrófono tiene que pensar que Dios nos puso ahí para abrazar al mundo y para poder dar bonitos valores y poderle dar cariño y un apapacho. Es un ejemplo que desgraciadamente se permea, sí, y estamos para permear cosas bonitas. Así. Entonces, que sea esta una invitación de tuya y mía, claro, a la gente en general, a sí, que lance amor, y la gente que tiene un micrófono y una cámara, que se la piense 5 veces antes de escupir algo. Sí, ¿por qué? Porque nos enseñaron a conectar el corazón con la mente y a no conectar el colon con la boca. Sí. Y yo siento que hay gente que tiene conectado el colon con la boca y por eso escupe pura mierda. Perdón que lo diga así. Claro, pues sí, tienes toda la razón. Y fíjate que yo tuve
afortunadamente unos papás maravillosos que de verdad que lo único que nos daban era amor, ¿verdad? Y sobre todo mi padre era un hombre muy espiritual y él siempre me decía, mira, mija, Dios nos puso la cabeza arriba del corazón y el corazón arriba de las entrañas para que primero pensemos, luego sintamos y luego nos enojemos. Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? De esas palabras que me dejó mi padre, muchas enseñanzas buenas, de cosas bonitas, y tratar de dar amor, porque la vida es un espejo, ¿no? Tú das amor, te regresas amor. Ahora también pensar, como yo quisiera que me traten, voy a tratar a la gente, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esto, pues la vez que no tengas ganas de salir porque andas de malas, porque tienes problemas, no salgas de tu casa, exactamente. Porque el público lo único que merece es nuestro respeto y nuestro cariño, pero sobre todo nuestro agradecimiento, porque por ellos estamos aquí. Oye, hoy me acaba de pasar, yo no he estado saliendo mucho, he salido poco, y hoy me levanté y decidí salir y me fui a cortar el pelo okay. y hacer dos o tres cositas, y en eso pues ya voy entrando al lugar donde me cortan el pelo, y pues estaban unas chavitas ahí que se ve que me pescaron desde que yo venía pues prácticamente bajando el auto, ¿no? Ajá. Y como que se escondieron y empezaron a tomar video y fotos, y la verdad es que me dijo la gente que me cuida, oiga, es que le dije, ay, no hay problema, y entonces como las niñas vieron que yo me empecé a reír, como vieron tanta confianza, pues ya se acercaron todas y ya les di su foto y todo lo demás y estaban felices, estaban brillando. Y la verdad es que no te quita nada, te da muchísimo, el público te da amor, te da buena energía, te da buena vibra. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Se lo decía a alguien el sábado que salí. Sí. Entonces estaba en una tienda y llegó una señora y se quería comprar un vestido, ¿no? Y dijo, no puedo creer que te estoy viendo aquí, este es mi mejor momento, me vas a ayudar. Entonces le ayudé a escoger el vestido y me dijo, oye, qué buena energía tienes. Y le dije, mira, creo que lo más bonito en este mundo es la gente que tiene bonita energía. El problema del ser humano es que no se da cuenta que el 90% de la gente tiene bonita energía y solo a lo mejor un 10% no, que trae broncas, sí, claro. Pero siempre el ser humano como que le gusta hacer muy acentuado lo malo y no poner a presumir lo bueno. Así es. Claro, o también, ¿no? ¿Sabes qué he visto mucho, sobre todo en las redes sociales, que juzgan mucho, la gente juzga mucho, que aunque... Digo, yo creo que todos en la vida tenemos problemas, pero la gente le encanta juzgar y decir, no, yo lo haría así, así. Y yo creo que en lugar de estar juzgando, deberían dar soluciones, ¿no? Con cosas bonitas, con amor. No, porque normalmente la gente que juzga, y eso lo platicamos tú y yo algún día que viniste al programa, que me dijiste, oye, Eddie, qué chistoso que no te gusta criticar, que sí, te gusta dar consejos de cómo verte mejor. Claro. Y yo te expliqué, dije, mira, creo que para que tú finalmente pudieses siquiera opinar de la vida de alguien más o de alguna situación, primero tendrías que tener resuelto tu espejo, o sea, tu propio espejo. Primero resuelve lo tuyo, resuelve tu issue, vete en el espejo, desnúdate, conócete, apapáchate, acéptate, quiérete, evoluciona. Y luego, si quieres, ya no vas ni a criticar. Como vas a estar tan bien contigo mismo, cuando te le acerques a alguien que quiera una opinión, vas a empoderarlo, nunca lo vas a hacer para abajo. Así le tengas que dar un consejo de algo que cambiar, nunca va a ser haciéndolo de menos, sino más bien diciéndole cómo se puede ver mejor. Es muy diferente a alguien que le dices, te ves horrible, a te puedes ver mucho mejor. Sí, claro. Tampoco tenemos ningún derecho a estarnos metiendo en nada de alguien que no te pidió, porque pues con qué derecho, o sea... No tenemos ese derecho. Yo mil veces, y te lo digo porque te tengo mucha confianza, gracias, y nos queremos, gracias, mucho, he visto el tema de tu hermano y tuyo y me he querido meter, pero para abrazarlos a los dos. Gracias. O sea, no meterme en el sentido de palabras. Me he querido, ya sabes, como de esos fantasmas invisibles que me gustaría agarrarlos a los dos y ponerlos y que se dieran un abrazo, sí, sin que yo estuviera ahí presente, nada más invisible. Sí. ¿Por qué? Porque digo, son dos personas muy bellas, y te lo digo de corazón, de verdad, pues sabes lo mucho que te quiero y que los respeto a ambos. Yo lo que te puedo decir desde donde lo veo, porque soy una persona muy espiritual y sensible, es que ustedes van a llegar a algo maravilloso y yo sé que en unos años van a estar otra vez juntos, unidos, y todo habrá sido una parte que tenían que vivir para aprender algo. Porque de todo se aprende.
de todo. Todo es una lección en nuestra vida, pero que a veces lo tienes que vivir porque eso te lleva al siguiente, a la siguiente etapa. Y si te saltas el escalón, no puedes ir al escalón de más arriba. Sí, claro, claro, claro. Entonces, yo siempre digo, calmen, calmen, claro. No se metan, me molesta que los medios se metan, me molesta que todo el mundo empiece a dar opiniones de cosas que no les corresponden, porque ni siquiera saben el contexto ni para un lado ni para el otro, y que hay que saber, por respeto y por amor, darle su oportunidad, su tiempo, claro, su espacio. Ay, qué bonito, muchas gracias, Eri, claro que sí. Eso es amor, claro, también. Claro, por supuesto, respetar, el respeto es básico en todo. En todo. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. Y fíjate que viene llegando mi hija, te la quiero presentar, te la puedo traer. Y la conozco por la pantalla, pero ahora es vivo. Mira, ahí viene. Es Eddie, está preguntando por ti, un chicharito, que está preguntando por ti, mira. Hola. Yo ya te había visto porque, ¿verdad que saliste en La Voz? No. En un programa, te vi en un programa de TV Azteca, no estuviste en ningún programa. Estoy estrenando mi primer programa, Todos Quieren Fama, con Roger González. Claro, sí, te vi. ¿Y sabes cómo supe? Porque alguien dijo, es hija de Aida Cuevas. ¿Sí? Y entonces, pues ahí automáticamente relacioné, pero pensé que era La Voz. Bueno, ya sabes que a mi edad ya se perdona todo. Pero nada más es que aquí no necesita ojos, se necesita carita. Y ya con eso ya sí, gente que no es, se es como un programa de concursos, ¿no? Es de concursos, sí, ¿no? Sí, sí. De concursos de cantar, sí, y de esto. 7 concursos a la semana y cantan y todo, pero pues aquí lo importante en es La Voz, es más como y el premio, que ¿no? te ganes a la gente, y a la semana estamos dando 50,000 pesos por ganador. Todas las semanas son nuevos. O sea, es como un... Es como un, ¿qué será? Un Mexico's Got Talent, pero más urbano de acá, como de más sí, easy going. Sí, está así muchísimo más fácil, y a la semana son 6 concursantes, y para el día viernes nada más llegan 3, y de esos 3, uno se lleva los 50,000 pesos. Y quien hace predicciones en caso, dice, no, yo creo que te va a ganar, y así, si le atinas, te llevas 20,000 pesos. Está bueno, ¿verdad? Oye, pues a como está la pandemia... ¿Tú crees que reciban al gurú de la moda haciendo alguna chistosada ahí para ver si me gana? Es un honor. Me encantaría. Es una broma, es una broma. Fíjate qué honor objetivo. No, sí. Te vi conduciendo y cuando supe que eras hija de Aida, que la quiero mucho, por añadidura te terminé queriendo a ti, te veía ahí en la pantalla y me acordaba y decía, no, y le dije a Aida antes de que entrar, le dije, pues ya está de conductora. Ay, y ahora de él y el otro, y me da mucho gusto. Y también sé que vas a estrenar en breve algo de cantar, porque tu mamá me lo prometió justo la última vez que vino al programa. Me dijo, te voy a traer a mi hija, ya va a estrenar algo. Pero bueno, se cruzó la pandemia y vino esto de la conducción, así que ahorita está muy metida en la conducción, y si Dios quiere el año que viene, pues estrena este disco, ya te lo llevaremos, tú vas a ser el padrino, ya dijimos. Ya, en el set. Ahora sí, en el set, y en vivo y en directo, como debe de ser. ¿Y cómo te ha ido en la conducción? ¿Cómo te ha ido en la conducción? ¿Te has sentido contenta? Fíjate que fue raro al principio, porque pues al final yo no venía para esto. Y bueno, TV Azteca me apoyó muchísimo y me metieron al CEFAT unas clases para que fuera agarrando cancha. Y la verdad es que es padrísimo. Vas aprendiendo, siento que el programa en vivo te va dando las tablas porque tienes que ir aprendiendo día con día. Entonces me siento muy feliz, la verdad. Todo el equipo me ha apapachado muchísimo. Roger es un amor, mis productores. Tengo un hermano que tiene hoy en día 20 años y pues prácticamente yo fui su papá. Entonces cuando yo cuidaba a mi hermano, pues veíamos eso. Tengo 43 años, casi 44 en diciembre, pero al mismo tiempo, al haber tenido un hermano que tiene 20, pues prácticamente le llevo 24 años. Entonces, pues, me tocó las dos. Ay, qué bueno. Me tocó las dos. Sí, soy, estoy bien ruco, pero soy bien jovial. Estoy bien ruco, pero estoy bien jovial. ¿Por qué me dejas a mí?
No, tú te ves de 20. O sea, ay, muchas gracias. No, yo te digo que yo no me he cuidado, yo siempre lo he dicho. Estoy peleado con todo lo que tenga que ver con agujas, ay, no, con cosas sí, que tengo. Sí, no. Entonces, pues como que me entregué a la vida y dije, pues si me veo viejo, no, me veo viejo. Si me veo joven, pues me veo joven. No, no, para nada más. Está muy claro, adentro, está dentro de nosotros. Claro que yo sí, creo, exacto, ¿no? Exacto, lo externo. Mira, no sé si viejo o joven, pero feliz, sí. Eso es todo. La actitud, la actitud, claro que sí. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Por dejarme presentarme aquí. Te mando muchos besos. Ay, al contrario, me encanta y te espero ahora que vayamos, ya volvamos a grabar porque no estamos grabando. Pero, por ya, supuesto, estás invitada en cuanto regresemos a que vengas con tu madre, que canten y que todo lo que quieran presentar muchísimas es su casa. Gracias, pues yo encantada. ¿Eh? Oh, muchas gracias. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Mucho gusto. Qué guapa. Pues, ¿qué te digo yo? Mi criatura, mi bebé, es la pequeñita de la casa, pero pues muy orgullosa de mi niña. Y te quiero mostrar este... Oye, este cuadro es la portada de mi nuevo disco, que es el número 40. Es una fotaza, ¿verdad? ¿Pero qué? Es un ¿Pero tren? Es un tren? Que es un tren que donde me dieron la oportunidad de Kansas City, que es una empresa norteamericana. Exacto. Claro, de trenes. Me dieron la oportunidad de que estuvo aquí en México. Me vestí de china poblana y me tomaron unas fotos increíbles en... Y esta portada, bueno, este foto me sirve de portada para mi disco número 40 que acabo de lanzar hace 2 meses, en donde traigo una recopilación de canciones desde los años 40, 50 que cantara la pionera de la música ranchera, que es Lucha Reyes. Entonces, bueno, mira. ¿Cómo qué canción? A ver, icónica. Canción mexicana, La Panchita. Traigo un dueto, gracias a la tecnología, con Doña Lucha Reyes, de Jalisco No Te Rajes. Está muy bonito. Ya cuando lo tenga físico, yo te lo voy a llevar personalmente, primero Dios. Pero todo esto viene a colación porque con este disco número 40 celebro mis 45 años como cantante y como productora independiente. Pero además estoy nominada con este disco por 9ª ocasión en los Grammys. Ya tengo entre el Latin Grammy y el Grammy 9 nominaciones y 2 premios ganados. Entonces, wow, me tocó hacer el Auditorio Nacional, sí, como te comentaba, y mi hijo se le ocurrió poner como escenario las bancas, los asientos vacíos, ¿no? Que fue un buen detalle. Y bueno, pues con luces pusimos la bandera de México. Claro. Tratar de hacerlo lo más... No, pues así le está haciendo todo el mundo. Pero yo ya quiero regresar. Pido mi limosna, también. Te lo juro. No sabes cómo he extrañado el poder estar con las personas. Ha sido, creo que nos ha pasado a todos, a unos más, a unos menos. En mi caso, te voy a decir qué pasa. Que al vivir solo... Sí, claro, ¿cómo no? Es más fuerte. Porque a lo mejor si vives con una familia, pues... Sí, claro, pierdes el contacto de 1,000 personas, claro, ¿no? Claro. Que no ves amigos, amigas, gente del trabajo. Pero creo que sí merma a veces que cuando vives solo tienes una vida a lo mejor social, claro, en el cual te vas a cenar, te vas a comer, vas aquí, vas a grabar, vas al trabajo. Y de pronto es como de... Yo también me quedé 4 meses prácticamente saliendo una vez. Yo sí salía, aunque en la mera pandemia, una vez al día, a la semana, porque me tenía que dar mi premio, porque sentía que era como perrito. Por lo menos sácame un poquito a oler, claro, y, y a mover la cola, claro, y a moverle la cola a alguien más. ¿No? Pero sí creo que una de las partes que como un denominador con más gente he platicado es que se extrañan los abrazos y se extraña el cariño presencial con las personas que amamos y a la gente que nos gusta dar amor y recibir amor, ¿no? Entonces, primero ya cabe. Bueno, yo creo que nosotros como artistas, como cantantes, necesitamos definitivamente estar en comunión con el público, porque digo, yo lo noté ahorita con lo del Auditorio Nacional, que yo necesitaba el otra voz. ¡Aida! Canta tal canción, porque la verdad es que esa es la parte donde uno convive con el público, tal palomazo, tal cosa, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que ya con ese streaming que nos fue muy bien, gracias a Dios, va a ser suficiente, pero ya esperemos estarlos haciendo muy pronto, ya presenciales, porque urge.
Yo creo que, ¿tú qué crees? ¿Que en diciembre dejen hacer algo de eventos o va a ser hasta enero? Yo creo que va a ser todavía más, va a tardar más. Te das cuenta de muchas cosas. Bueno, sé, a mí me ha pasado todo esto, valorar tantas cosas, de verdad, porque lo damos por hecho, que nos los merecemos o que ya lo tenemos. Entonces, Dios no se equivoca. Dios es muy grande, muy sabio. Y esto es de verdad para ponernos un estate quieto, para que respetemos al planeta, para que nos respetemos a nosotros mismos, nuestra vida, ¿no? Y la de los demás. Y que valoremos el de verdad cada segundo, porque ahorita ya vamos, ahora sí que en cuenta regresiva, ¿no? Entonces, no se equivoca y Dios nos dé la oportunidad de poder pasar esto, esta pandemia mundial, y que podamos llegar todavía con más ganas a hacer todo lo que nos gusta hacer, que nos permita, ¿verdad? Con salud. O sea, yo sí sentí un punto en el cual dije, ¿dónde está mi rumbo? O sea, no encuentro el rumbo. No tengo prisa para llegar a ningún lado porque no puedo ir a ningún lado. No tengo planes para ver mañana no sé quién. No, o sea, creo que sí, efectivamente, ha sido un periodo de mucho sufrimiento que ojalá y no los hubiéramos saltado, pero también claro, de mucha enseñanza de valorar y de agradecer. Ojalá que pues la libremos bien, primero Dios, y que pues cuando salgamos de esto seamos mejores seres humanos, ¿verdad? Estemos más agradecidos. Yo soy una persona que agradece todos los días todo lo que tengo, te lo prometo, antes de todo esto, ¿no? Yo lo sé. Pero bueno, pues ahora con más ímpetu lo hago todos los días. Y vivir el ahora, ¿no? Porque también nos dimos cuenta con gente cercana que se nos fue, que no estaba ni planeado a irse, que estaba en la, vamos a decir, que estaba en la mejor etapa de su vida, en todos los sentidos, y de pronto un día suena el teléfono en la mañana y dices, ¿qué? Claro. Y claro que te choquea, y claro que te sacude, y claro que te hace pensar y decir, ¿yo por qué sigo pensando que si el año que viene, si aquí me están demostrando una persona que tenía un millón de planes y de pronto pues se termina? Entonces creo que también hay que aprender mucho a replantearse, valorar, pero también en valorar está preguntarse qué batallas voy a luchar y qué batallas no vale la pena. Porque sí te tienes que replantear qué vale la pena inyectar la energía y a qué no vale la pena inyectar la energía. Porque esa energía perdida pueden ser también años de vida y de salud perdidos. El desgaste es tremendo. Sí, totalmente. Pero a final de cuentas confluimos en que todos, de una manera distinta en cada historia de individuo, estamos aprendiendo una lección de todo esto. Porque a veces también las lecciones son para mal. O sea, también hay una lección que te dice, pues te dio en la el destino porque te la pasaste no valorando nada. Entonces, ¿qué pasó? Que te vino una sacudida para que ya te estés en paz, ¿no? Y hay veces que las sacudidas son tan fuertes que ya no te levantas. Por eso yo digo, si Dios te mandó una llamada de atención, más vale que hagas caso. Porque te está dando otra oportunidad. La que nos está dando ahorita. Totalmente. Sí, Eddie. Ay, Eddie, sí, claro que sí. Así es. Qué bonito hablar contigo, con alguien tan espiritual como eres y igualmente. Un hombre pensante. De mucho corazón, pero por eso tienes la cabeza arriba, ¿verdad? Pero la verdad es que sí soy un hombre que me fascina tener conectado el corazón. Claro. Y estar muy sensible. Creo que lo más bonito en esta vida es ser sensible, y a la gente le cuesta trabajo ser sensible porque tiene miedo. Pues sí. Y es hermoso ser una persona sensible porque aparte te ayuda a crear muchas cosas. También la sensibilidad es creatividad, mucha gente ¿no? Sí, se pone un caparazón para que no me vean llorar, para que no me vean sufrir, pero todos pasamos por lo mismo, nada más que hay quien puede expresarlo de alguna otra forma. Yo, por ejemplo, cuando canto, para mí es una catarsis, ¿no? Y puedo de esa manera a lo mejor cantar una canción en ese momento justo, y con eso estoy diciendo lo que traigo dentro, ¿no? Precisamente tenga que llorar. Un desahogo. Claro, totalmente. Entonces sí, es padre poderlo hacer y agradecerlo, ¿no? Que lo puede uno hacer todavía, y que todavía a través del canto puedas llegar a tantas fibras, ¿no? Y puedan llegar a sentir lo mismo que tú estás sintiendo. ¿No te acuerdas que la última vez que nos cantaste esta canción tan profunda? Sí, arrieros somos. Y nos quedamos y dijimos, nos dio ganas hasta la de arrieros somos. Ay, qué bonita canción, ¿verdad? Híjole, casi nos hiciste llorar, ¿te acuerdas? Sí, claro, que fue mi acordeonista. Nos quedamos pues así. Claro. Con tu acordeonista. Sí, sí, sí. Pero todos quedamos en un silencio y en una paz. Fue muy bonito. Y cuando terminaste, ya, nos urge volver a hacer programas en vivo. Por eso claro que sí. Te tengo muchísimo cariño.
Y ahora, bueno, pues también a tu familia, que me encanta, gracias, que tanto Rodrigo está ahí muy metido contigo. Sí. Entonces te voy a hacer una propuesta con la cual nos despedimos. La próxima vez, ¿sí?, que nos veamos, te vienes con todos tus hijos, claro, y hagamos un programa familiar, sí, bonito. Claro que sí. Sabes que tengo un nietecito que hizo su debut a principio de año, que tiene 3 años, bueno, ahorita tiene 4, pero tenía 3 años cuando hizo su debut ante 5,000 personas y cantó conmigo y me trae enamorada y loca. Entonces también hasta el nieto lo llevamos para que les cante. Los extraño mucho y igualmente me dio muchísimo gusto, gracias, verte y verte tan, gracias, bien, porque te ves, como dicen en inglés, gracias, glowy, o sea, de verdad, gracias, brillas, y lo va a decir el público. No. El Eddie se veía todo oscuro entre sus lentes negros, no, y todo, y Aida se veía una cosa preciosa. Te lo agradezco mucho. Te ves preciosa, gracias, te ves hermosa, sí, te quiero mucho, te mando muchos besos, gracias, y muchos abrazos también, ay, a tus hijos, y que Dios me gracias los bendiga. Gracias por la oportunidad que me das para volver a platicar contigo, tan lindo como siempre, y por darme la oportunidad de saludar a todo tu público, que es mucho, que te quieren, que te adoran. Mientras tanto, ¿dónde pueden bajar ya la música nueva que vas a tener, a partir de cuándo y dónde la pueden bajar? Ah, no, ya está. Sí, mira, yo tengo en mis redes sociales, que es el Twitter, que es Aida Cuevas Oficial, Instagram, tengo mi página de Facebook, y ahí cuento un poco de todo, les enseño música, mi página web, que también me pueden ahí como Aida Cuevas, y ahí se pueden meter, pueden comprar discos. Bueno, ya vendrás al programa y claro, si no nos avisas, te quiero mucho. Un fuerte abrazo y gracias por tus consejos y por esta plática maravillosa como siempre. No, al contrario, sabes que te amo. Gracias, Dios te bendiga. Igualmente, hasta luego. Besos, gracias, Eddie. Bye. Y bueno, pues ahora sí nos vamos con el Fashion Style. Me fascina este tema de los regalos de Sears, porque justamente estamos a vísperas. ¡Veamos! One more wine, one more whiskey. La Navidad es mi temporada favorita, nos consiente a todos y no te puedes perder todas las opciones que encontrarás para ese regalo especial aquí en Sears México. Zapatos, relojes, perfumes, mancuernillas, cinturones y mucho más, solo aquí en Sears México. Y ahora sí, Malillani se fue a Saks Fifth Avenue y me fascinó lo que va a presentar Malillani. Vamos a ver. ¿Los jeans son tu obsesión? Esta temporada tiene un look total con aplicaciones de corazones y colores degradados. Estas piezas son un must para estar en tendencia. Conoce lo nuevo de Logofil solo aquí, en Saks México. You need me, you need me.
estampados y tie-dye. ¿Te atrapó la nueva colección de Logofil? La encontrarás solo aquí, en Saks México. Y ustedes, público en casa, no se les olvide seguirnos en el hashtag más famoso de México, hashtag Cuídate la Cámara. No se les olvide, primero por Canal Sony, en los estrenos todos los lunes a las 11 de la noche y también hay estrenos todos los jueves a las 10 de la noche por el canal E-Entertainment. Y a la gente que le gusta verlo por streaming, no se le olvide meterse al canal de YouTube, www.estilodf.tv. Y a mí, ya saben, Twitter y Snapchat, @edismol, escríbanme ahí todos y siempre contesto, subo videos y me encanta estar en contacto con todos ustedes. Y ahora sí, les digo todo señalando a la cámara y dándoles un abrazo virtual. Y recuerden, ¡cuídate de la cámara! ¡Cuídate de la cámara!